un error, llevado por un partido muy, muy tormentoso, un partido en donde han pasado cosas que nunca le había vivido y que llevó que tanto mi cabeza, que soy el responsable y el único responsable de esto, y mi asistente estén pensando en otra cosa y no en lo que teníamos que pensar, que nos llevó a cometer un error que es gravísimo. ¿Ha tenido ocasión de conversar con los dirigentes? ¿Cuál es un poco la posición de ellos sobre el tema? No, sí, ayer he hablado, estuvimos hablando muchos y bueno, hicimos nuestro descargo. No hay excusa, como te vuelvo a decir, el responsable único acá soy yo, porque soy el que dice que quién entra y quién no entra, y bueno, en ese momento se me escapó. Y nada, ya está. La falta que le hicimos fue importante, pero ya pasó, y ahora a lo que viene, a pensar en lo que viene. Que nadie le convenía que nosotros le saquemos puntos a la mayoría. Por eso pasó lo que pasó el otro día, porque nosotros estábamos haciendo un partido muy correcto. También me sorprendieron mucho las declaraciones de algunos jugadores de Melgar, en donde decía que que nosotros éramos un equipo violento, no tenemos expulsado. No tuvimos de nuestro grupo, de nuestro plantel, ningún expulsado por una tarjeta roja, por una pateada violenta. Pero bueno, se fue creando algo que no nos permitió que Municipal ganara o sacar un empate que a nosotros nos venía muy bien.